Hey you, yes you, make sure to stay tuned after this video. We will show you the science links of the week. We will also show you another project you can make at home. Oh, hi. I'm Kurt from the Greenfield Community Science Workshop, here with another fabulous science project from our Bags Full of Science. Hola otra vez, estamos aquí en el taller de ciencias. Me llamo Giovanna y estamos con otro fabuloso proyecto de las bolsitas de ciencias. This one's called the amphibious vehicle. Y este se llama el vehículo anfibio. It goes on land and in the water. Y camina en la tierra y en el agua. Watch. Observen. All right. So you can make this, all you have to do is get a bottle and everything else is in the bag. Entonces lo único que necesitan es una botella de soda y todo lo demás está en la bolsita. Yeah, make sure it's a soda bottle and we'll show you how to make it right here. Y les enseñaremos cómo hacer ese proyecto aquí. Okay, did you get it to work? ¿Hicieron que sirviera? Now, I don't know if you noticed, but we put the beans in there. What do you think we put the beans for? Entonces no sabemos si notaron, pero pusimos frijoles adentro. ¿Saben para qué sirven los frijoles? It's just to make it sound nice when it's rolling.
Eso es para que se oiga bonito cuando ruede. And how about these rubber bands on the outside? Do you know why we put those on? ¿Qué tal las liguitas que le pusimos por de fuera? ¿Saben por qué eso funciona? Well, you could take those off and see if it works without them. Se las pueden quitar y ver cómo funciona sin las liguitas. The idea with those rubber bands is they help to grip the ground that it's rolling on. La idea de esas liguitas es para que se pueda sostener bien a la tierra o donde vaya para que ruede mejor. But maybe you don't need them, so you could try taking them off. Ya, pero a lo mejor no las necesitan, entonces las pueden quitárselas. And a lot of things on this you could take off. You could take off the little tail. Le pueden quitar muchas cosas como la cola. And you could take off the this little washer that's right between the stick and the bottle. Y también le pueden quitar la rondana que está entre el palo y la botella. And the little fins we put on to make it go better in the water. Y también las aletas que es para que sirva mejor en la agua. But you could put more of them on, you could put bigger ones on, or you could take them all off and see if it still works. Pero le pueden poner unas aletas más grandes, más chiquitas, o se las pueden quitar completamente y ver cómo funciona. This is what scientists and engineers do all the time. Es lo que hacen los científicos y los ingenieros todo el tiempo. They're always trying to see how they can change it to make it work better. Siempre tienen que siempre cambian todo para ver cómo funciona mejor. Now the science behind this project is almost the same as the science behind the Dragonfly helicopter. Y la ciencia de este proyecto es casi la misma del helicóptero y la nébula. And that's to you put the energy in when you're twisting this thing, and the energy gets stored in the rubber band. Y es que cuando le dan vuelta al palo, la energía se queda en la liga. That energy is called potential energy, and it sits there waiting to make some movement happen. Y entonces esa energía se llama energía potencial y se queda en la liga esperando para ser usada. And then when you let it go and it starts to roll, then that potential energy is changed into the energy of motion. Entonces cuando la dejan para abajo y la dejan rodar, esa energía se llama energía cinética. Yeah, the energy of movement is called kinetic energy. So, to make the vehicle go faster, what you need to think about doing is reducing the friction. Y si quieren que su vehículo sirva más rápido, entonces tienen que reducir la fricción. Friction happens anytime two things are rubbing against each other. Y la fricción ocurre cuando dos cosas se están deslizando junto a otras. So in this project, you can see the stick is rubbing against the washer or the mouth of the bottle. Y en este proyecto pueden ver que el palo está haciendo contacto con la rondana y la botella. And sometimes the rubber band is rubbing against the inside of the bottleneck. Y a veces también la liga está haciendo contacto con lo de adentro del cuello de la botella. So you could try to think about what to do to make that friction less so that the bottle will go faster and farther. Entonces pueden pensar cómo reducir esa fricción para que la botella llegue más lejos y más rápido. And we call these things the amphibious vehicles because they go on land and water just like an amphibian. Y llamamos estos proyectos vehículos anfibios porque como los anfibios también van en la agua y en la tierra. And amphibians are frogs and salamanders. Y los anfibios son como las ranas y las salamandras. And these animals are born in the water. They lay eggs and they're born in the water. But then when they grow up, they move out of the water and live on the dry land.
Entonces, estos anfibios nacen en la agua y luego ya cuando crecen se van a la tierra y viven allá mucho de su vida. So now we want to show you the exhibit of the week. Entonces ahora les queremos mostrar el exhibito de la semana. The exhibit of the week is a hovercraft, which is can also be used as an amphibious vehicle. Y el exhibito de esta semana se llama un aerodeslizador que sirve en la tierra, pero también se puede usar en el agua. Yeah, so this is the video of when we built one at Science Workshop. Y ese es un video de cuando construimos uno en el taller de ciencias. Right here. Aquí. Go. A hovercraft is not like a helicopter. A helicopter has enough power to blow enough air downwards to fly way up in the sky. The hovercraft is floating on a thin layer of air, so it's always very close to the ground or the water. Okay, now we want to show you some recommended science links of the week. Y ahora les queremos mostrar unos video recomendaciones de la semana. The first one is a video of some big amphibious vehicles that will take maybe 20, 30 people. Y el primer video es de un vehículo anfibio que puede llevar como de 20 a 30 personas. And this is in the state of Wisconsin. And they go around into all the little lakes there, and they can go in and out of the lakes, no problem. Este video fue tomado en el estado de Wisconsin, donde se pueden ir a los ríos y el vehículo anfibio sale y entra al agua sin problema. The next video is some guys who built a bicycle, an amphibious bicycle in India. Y el próximo video es un video de unos señores que hicieron un vehículo anfibio, una bicicleta anfibia que trabaja en el agua y la construyeron en India. We could build a bike like that here at the Science Workshop. Y podemos construir una de esas bicicletas aquí en el taller de ciencias. The next video is shows you about the life cycle of a frog. Y el próximo video enseña el ciclo de la vida de una rana. You can see this yourself, and we've seen it here at the Science Workshop, when you get little frog eggs in the spring, put them in the water, and watch them grow into little tadpoles, and swim around in the water, then pretty soon they grow legs, and they move out of the water. Y puedes ver tú eso sí mismo, pero también lo hemos hecho aquí en el taller de ciencias, cuando agarramos los huevos en la primavera de una rana, y luego los miramos crecer a un renacuajo, y luego después le crecen piernas y se convierte en una rana. And finally, we want to show you another simple project you can make on the internet. Y finalmente les queremos mostrar otro proyecto que pueden hacer en el internet. There's so many projects on the internet, and a lot of them you can make at your house, like this one, which is a little boat. It's also powered by a rubber band. Y entonces hay muchos videos en internet que pueden construir en casa. Son muy simples y este es de un barco que pueden construir con liguitas. So if you make that or when you get done making this project, we'd love to see a picture or video of it if you want to send it to us on our Instagram or Facebook account. Y cuando construyan los proyectos quisiéramos ver una foto. Si nos podrían mandar a nuestras cuentas de Facebook o Instagram. And that's all for this week. Y como siempre, ¡viva la ciencia! Y eso es todo para esta semana. And how we always say, science rocks!